Antonio for making my stay in Oaxaca really fun. I know you've been busy, you had to go to the bar, and it's totally okay. Like, it keeps you busy, and that's fine. Yeah, hopefully I'll see you at the coast. Can ride our motorcycles together, go swimming together, and thank you so much for having me at your house. It's been really comfortable. And today we are going to the Grutas. I'm gonna get myself like away from the city. A little tired of being in the city. Is this even okay? Shouldn't they be like, I don't know, riding in like one lane instead of like a bunch of them? Well, I guess it's okay here, we can just overtake them, but still. See? Mm-hmm. Where are you from? They're Singapore. Singapore. See? Yellow Day Premium. Do you like Mexico? See? Me gusta Mexico mucho. What happened here? So much sand. Okay. Ah, there. I wonder what's the road gonna be like. Okay, so far, alright. In 300 meters, slight right. Whoa. I'm a little hungry. This place is pretty green. It's kind of nice. Oh, and the trees are huge. Ugh, tope. Shit. Don't actually know what kind of road it's gonna be. So far till now it's okay, but I know in front it's gonna be dirt-ish. Yeah, I don't know why I did that. Oh, here's the town center. Okay, I guess if I need food, I'll have to come here. I hope there's food at the cabanas because... Don't seem to be much over here. Oh. So green. Oh, here comes the nice roads. Okay. Oh, here's where the cabanas are. Yes, put topes here on sand. Good job. Where can I park? I'm just gonna park here. Oh, I'm tired. Okay, that was like about 2 hours. Okay, here's the cabana. 500 pesos a night. Online was way more expensive. It was like 800 pesos. I guess that's like a booking fee with booking.com. I'm gonna walk around now. I think she said there's something like a banaro, like a river to swim at. I'm gonna take a look first and then I'll decide if I wanna go swim. I'm not sure where I'm supposed to go. Okay, there's a restaurant here, there's a restaurant behind. Probably have to eat here for dinner. I guess I could swim here, but there's not much surface area to do anything. Okay, I'm gonna have dinner and I wanted to eat later, but she said that after 6 o'clock it costs more. Because it's like for dinner, and for dinner it's like, I think she said 95 pesos, but right now before 6 o'clock it's like, I think she said 55 pesos if I'm not wrong, I didn't hear it correctly. Okay, so I'm gonna have dinner now, it's like 5:20. She says it includes soup, a glass of water, and a platter for it, like a main dish. Okay, let's wait for it.
We have veggie soup. It's very, very, very healthy. Let's try it. It's really good. It has like potatoes. This tastes Chinese. Like Chinese vegetable soup. Oh my god, it tastes kind of like home. Okay, it's a lot of food. I think I asked for like costilla, but I don't know roots of what. It's a little spicy, sweet. Oh, and so tender. Guys, the nombre. Jonathan. Okay, I thought I couldn't find two other people to do the tour, but two other people came. So now we split like 2,000 pesos among three people. No, it's special. Que en la parte de arriba estaría donde encontramos nosotros en este momento lo que sería la entrada principal de la gruta. Se sospecha que lo que pudo ser 1910 de lo que sería la Revolución Mexicana, los pobladores de San Sebastián de las Grutas, o más comúnmente llamados San Sebastián de las Flores, fueron quienes ocuparon este lugar para refugiarse en los tiempos de la Revolución. ¿Sale? Dentro de la gruta se escondían dos clases de personas, personas ricas y personas pobres. Las personas más ricas eran las que caminaban 50 metros hacia el fondo, que allí era donde ellos hacían sus bailes y sus danzas. Anteriormente, en estas partes de la región, era muy común tocar lo que era la guitarra y el violín. ¿Sale? Ya las personas más pobres eran las que se quedaban en estas partes de acá, donde se mira oscuro, en esta salida de acá, era donde esas personas se quedaban resguardando. Para que cualquier persona que bajara en la parte de acá arriba sin autorización, la mataban. La mataban para que los de allá adentro, los ricos, se puede decir, no fueran sorprendidos. Eso duró una década, 15 años, lo que haya sido la revolución. Pues ya fue hasta en 1946, cuando abrieron la entrada donde nosotros acabamos de pasar, que la abrirían con lo que sería el puro marro y el cincel. No le pudieron meter dinamita, por lo que si le hubieran metido la dinamita, todo hubiera salido volando por los aires, ¿sale? Entonces prácticamente este de acá arriba sería la entrada principal, la entrada original de la gruta, y ya la entrada que encontramos en la parte de acá abajo donde caminamos, como yo les mencionaba, es la entrada secundaria. Estamos, ya nosotros dentro de la gruta vamos a ir encontrando diversidad de figuras, ¿sale? Esas figuras que vamos a ver a continuación, nosotros le conocemos como figuras caprichosas. Llevan el nombre de figuras caprichosas por lo mismo que todo lo que vamos a ir viendo a continuación se fue formando por lo que es el mismo capricho de la naturaleza. Como en la parte que enfrente que encontraríamos nosotros la figura de lo que sería la cabeza como la de un cocodrilo. Este de acá. Okay, so the head of a crocodile. Su nariz, su trompa, sus colmillos, su ojo, su cráneo. Y en la parte de acá arriba como sus escamas. ¿Sale? No sé si ustedes le logran encontrar la forma. Bueno, pues me pueden decir ustedes qué figura le encuentran a la roca que encontramos en la parte de aquí enfrente. Fantasma. Un fantasma, exacto. Ah, volcán, ok. Todo sí. Esto de acá sería el volcán, el cráter y la lava ardiendo. No sé si le encuentran la forma. Ah, sí. Ok, sí. O si no, más o menos hay algunos personajes que conozcan. Puede ser como la cabeza del papá Homero, el abuelo de Bart. Su nariz puntiaguda, su ojo y su chipote sobre la cabeza. Oh, sí. Esta estalactita y esta estalagmita son las rocas o las filtraciones que les mencionaba yo que van a estar totalmente prohibido tocarlas. ¿Sale? Porque en la parte de acá lo que es la estalactita y la estalagmita están formados principalmente por lo que es carbonato de calcio, dióxido de carbono y lo que es el H2O, el agua. ¿Sale? Son los principales elementos los cuales contienen, los cuales van haciendo estas pequeñas como goteras, estas pequeñas figuras. ¿Sale? En la parte de acá su crecimiento se le calcula que es un aproximado de 5 centímetros cada 100 años, dependiendo de la zona geográfica donde estemos ubicados. En la parte acá en esta zona donde estamos nosotros se le calcula que su crecimiento es de un aproximado de 1 centímetro cada 100 años aproximadamente. That girl said that she's hearing voices. So, ¿quién está afuera? ¿Hay personas? ¿Oh, no? ¿Qué es ahí un mineral? ¿Qué es que se refleje? Sí. ¿Cómo se llama este mineral? Se le conoce como aragonita. Estaríamos encontrando lo que es la estalactita y la estalagmita más grande dentro de toda la gruta, miren. Esta es la más grande,
que se le calcula un aproximado de 130 millones de años a lo que sería el río subterráneo. Aquí es donde vamos a bajar. Tengo miedo. Me too. This is a little scary. Do you really need it? Yeah. very shady looking. Que en la parte acá para bajar antes de seguir, lo que vamos a hacer en esta ocasión es que van a agarrar la soga, ¿sale? Y van a empezar a bajar con lo que serían los pies adelante y el peso hacia atrás, ¿sale? Porque si lo hacen de esta manera, puede ser que se les haga un poquito más resbaloso. Entonces van a empezar a bajar de esta manera. Y cuando lleguen aquí, pues solamente sería de agarrar la roca, bajar su pie, deslizar su mano hacia el siguiente nudo, bajar su otro pie y listo. Ustedes aquí decidirían si bajar con la pura escalera o seguirse apoyando de la cuerda. Porque cualquier accidente, la cuerda siempre les va a ayudar a sostenerse. ¿Sale? Ok, understood that like 50%. I don't want to do this. Okay. Listo. Despacio, con cuidado. Oh, there's more rope here. Okay, let me just hold the ladder. This is not what I was expecting. What were you expecting? Something like what we did on top. A nice little fence. That's really what I was thinking. This was going to be... Oops, sorry. Tan difícil esto. Oh wow, there's so much mud and slippery. It's good for our skin, yeah. I hope. Me too. Oh, I'm scared, it's slippery. I'm more scared of slipping. Is it cold? So cold. So cold. But it feels like good. It feels good. Yeah, you. Okay. So cold. So it's supposed. He said it's supposed to be really clean. Like if you wanted to drink it, then. Yeah, like I heard something fully, like this. Fully like natural. So we could drink this. Yeah, you can drink it. I think because it has there's like a lot of rocks too. So it like. Yeah. It filters. It like purifies because since it's like underwater, there's no like contamination that happens with the water. Cool. Okay. Bueno, gracias. Okay. Let's go, girly. Why? This is fun. Going up is so fun. Coming down. I know. Gracias. La figura de lo que sería la gallinita de los huevos de oro. Sería el cuerpo, su colita y su cabecita de este lado. Y pues ya aquí lo que sería la figura como la de King Kong abrazando un edificio. Este es el edificio y este es King Kong. En la parte de acá abajo estaríamos encontrando nosotros en este momento lo que es el brazo de la gruta. Anteriormente las personas caminaban 1.2 kilómetros y el túnel todavía seguía. Solamente que a unos 100 metros de aquí se hicieron unos pozos como con arena movediza y es muy difícil pasar. ¿Sale? Se logra pasar prácticamente con lo que puede ser algún tipo de tirolesa, pero por el momento no hay. En la parte de acá hace tiempo cuentan una historia que se perdió una pareja de extranjeros. Los encontraron afortunadamente, pero los encontraron hasta las 24 horas. Y cuando los encontraron, los encontrarían lo que puede ser algo tipo locos y desnudos. ¿Sale? Locos puede ser que fue por lo mismo que estuvieron 24 horas en total oscuridad y desnudos porque intentaron quemar su ropa para pues, hacer antorchas, pero no les funcionó. ¿Sale? Las personas cuentan que los encontraron a 500 metros de aquí, prácticamente a 1/2 kilómetro, todavía más. Por esa razón es que igual está cerrado tanto lo que sería la entrada como la salida para que las personas no entren y se vayan a perder. ¿Sale? En la parte de acá, por esa razón, para salir, vamos a tener que caminar hacia la parte de acá. Oh, it's so pretty. Como estamos, hemos llegado al final de nuestra aventura. ¿Cómo se llama? Jeanette. Jeanette?
¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Javi. ¿Javi? ¿Usted es de Corea? No, de Singapur. Okay. Es un país abajo de Corea. Yeah. Una isla pequeña. ¿Es asiática? Asiática, sí. ¿Sabe hablar coreano o no? No. Inglés, mandarín. Uh-huh. Ya, y un poquito de español. Un poquito. ¿Y tú hablas inglés o...? Un poquito. ¿Sí? Un poquito. Ok, habla inglés conmigo. No, okay. Hello. Hello. Sí, muy bien. Un poquito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde? ¿Cuál es tu nombre? My name is Ashley de Javi. Sí, muy bien. And we're out. The water clean. Ooh, it's cold. Yeah. To cry.